Mi nombre es Janina Rodríguez, vivo acá en Villa 15, Ciudad Oculta. Pertenezco a la organización El Hormiguero. Estamos acá en la Manzana 29, Casa 15 bis. Yo soy Olga Edith Martínez. En este espacio, nosotras tenemos un lugar que es un merendero, que se llama Ladrillitos de Colores. Soy Hermelinda Rivero, pertenezco al merendero Niños Felices del barrio Mirador de Ushuaia. Estamos haciendo esta acción solidaria hace 5 años. Fue la pandemia, la verdad que es el doble el trabajo porque estamos bajando estos bolsones, cosa que antes no lo hacíamos. ¿Qué tiene que llevar? Gracias. De nada. Yo comencé en el 2016, soy una persona que siempre me gusta ayudar porque esto yo lo hago de corazón. Gracias, chicos. Porque fuera de esto yo tengo mi trabajo particular. En este espacio nosotras trabajamos el merendero, apoyo escolar, fines, tenemos un pequeño taller de costura. Hacemos peluquería y estamos conteniendo también adultos mayores. Soy Milagros Guillermina Aguilar, de un pueblito de Salta, de Campo Quijano se llama mi pueblito. Hermoso, por cierto. Mi nombre es Petronila Yanayaco, vivo en el playón de Chacarita desde el 2010. Pertenezco a una organización, El Hormiguero. Mi nombre es Marta Elizabeth Quilpatay. Soy del distrito del Algarrobal, La Cera, Mendoza, y pertenezco a la agrupación La Colectiva del Algarrobal. Y nosotras hacemos tareas comunitarias. ¡Ay, de las banderitas! Ahora estamos de lleno comprometidos con el tema de la olla, apoyando un poquito en solidaridad al que menos tiene, porque esta pandemia nos cruzó a todos. También tenemos la ayuda de los niños, por ejemplo, en la escuela. Ayudamos a los niños y a las madres con las fotocopias. Tenemos nuestros talleres de costura, buscando un poco la economía de nosotras, que no tenemos trabajo, no tenemos ningún sustento. Y estamos trabajando no solo con ollas, sino también con bolsas de comida, con reparto de barbijos, alcohol en gel. Hay compañeras que les dan una mano a la gente que le cuesta conseguirse un turno médico o que tienen problemas de medicamentos. Después de la pandemia se nos desbordó todo, se perdió el contacto totalmente de todos. No es lo mismo que vos estés de frente y le preguntés qué necesité a que vos le llamés por teléfono y le decime qué te sirve. No es lo mismo. Familia Reyes, María Tapia, familia Sara, familia Quipildoni, Fernández. Y por ahí nos sentamos y decimos, wow, cuántas cosas hicimos y no nos dimos cuenta. Me parece que no solamente las mujeres tenemos esa capacidad de cuidados especiales. Esto sí se trata mucho de cuidar porque, vos cuidás al otro, sabés qué es lo que le pasa, sabés cómo se siente. Entonces sí se trata esto de cuidar uno al otro.